Buenos números arroja el Registro Público de la Propiedad de Nogales ante el registro de nuevas empresas en el primer semestre de este año, la mayoría destinadas al ramo comercial y a las casas de cambio. Números bastante alentadores después de haber el último trimestre del año pasado de haber pegado ahí un bajoncito comparado con el 2011, perdón, con el 2010. Te comento que va bastante bien, van 61 empresas registradas en el primer semestre, lo cual te habla de un promedio de 10 empresas al mes, una cantidad bastante interesante, bastante buena, confortante para quienes están llevando a cabo el trabajo de promoción económica del Estado de Sonora. Me queda muy claro que esta es una señal clara, inequívoca, del buen trabajo que se está haciendo en la Secretaría de Economía, tanto del Estado como federal, donde los números no mienten, los números son muy fríos, y esas en promedio 10 nuevas empresas al mes, pues te hablan de la confianza que tienen los inversionistas en el Estado de Sonora. Son del ramo comercial en su mayoría, del ramo comercial. Veía ahorita que revisaba la información, también llamó poderosamente mi atención que hay algunas casas de cambio registrado. Esto también se debe pues a las nuevas normas fiscales que la Secretaría de Hacienda ha implementado, donde ahora los casacambistas deben estar debidamente registrados y constituidos aquí en el ICRESON. Afirma el titular de ICRESON que las cifras significan para Nogales el desarrollo, el progreso y confianza de los inversionistas en esta frontera, que no dudan en realizar fuertes inversiones económicas, como lo son dos cadenas comerciales norteamericanas que próximamente ofrecerán sus servicios en esta ciudad. Viene Home Depot, una empresa, pues una cadena nacional que sin duda alguna va a traer muchísimos empleos, una empresa que viene a detonar el área de la construcción, porque sin duda alguna es de todo sabido que manejan pues un gran número de personal en todos los turnos que ellos manejan. También tenemos la información de que viene la tienda Sam's, es una cadena también nacional que es del rubro comercial dedicado a la cuestión abarrotera, pero pues obviamente también trae consigo muchísimos empleos nuevos. Es el área netamente comercial entre el Boulevard El Greco, el Boulevard El Greco y el Boulevard Luis Donaldo Colosio, bastante céntrico, bastante accesible. Estas nuevas 61 empresas, además de reforzar el impulso económico de la ciudad, traerán consigo mayor oferta laboral para las familias nogalenses. Con imágenes de Esteban Mendívil para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.